Uno, dos, tres, ahí está. Bueno, muy bien. Volvemos al tiempo a cero, si es posible. El operador puso todo el empeño y lo resolvió. Gracias. Adelante. Todas las variables que este presupuesto o este proyecto de presupuesto proclama para el 2021, en primer lugar quiero decir que centra mucho la recuperación en la fuerza del Estado, cosa que si el Estado fuera fuerte, si tuviéramos un Estado potente, lo creo, no tenemos un Estado potente ni una moneda fuerte, ni moneda potente. Entonces, creo que hay un descuido de confiar y alentar también la recuperación argentina en la actividad privada, que esto es fundamental. Entonces, digo que tiene un sesgo general demasiado estatista, que como sabemos que Argentina no puede recurrir a los mercados financieros, y mejor que no lo hagamos porque después nos cuesta pagar y nos enojamos con esas costumbres de los acreedores de querer cobrar. Yo digo que este presupuesto me da la impresión que va a tratar de financiarse, como el propio texto lo expresa, con el crecimiento de la emisión monetaria, lo cual ya nos garantiza también para el año que viene una inflación que estimo superior a la que el presupuesto señala. Y otra cosa que no se ve, espero que lo hagan, pero no se ve, es que exista una voluntad de genuina estabilidad macroeconómica. Y yo creo que ese es el problema argentino por décadas. No somos capaces de encontrar un consenso para tener una estabilidad macroeconómica. Entonces nos gastamos tiempo en echarnos la culpa unos a otros cuando por 50 o más años hemos gastado más de lo que tenemos y no hemos endeudado más de lo posible. Entonces, el día que en Argentina, y consenso no es juntarse a hablar, sino acordar cosas concretas. Ni tampoco creo que haya que hacer un rejuntado de todos los argentinos visibles, ni la iglesia, ni los partidos. El acuerdo tiene que ser entre el gobierno y los representantes de las provincias, que son sus legisladores. Y el día que sin tratar de sacarnos ventaja, oficialismo y oposición, hagamos un acuerdo macroeconómico que vaya más allá de los cambios de gobierno, podremos salir adelante, como lo hicieron muchos países. Lo hizo Israel, lo hizo Portugal, lo hizo Grecia, que está saliendo. Y los vecinos nuestros lo hicieron ya en el año 92, Chile, Paraguay después, Perú, Brasil, que tiene una situación estable macroeconómica. Y ese es el problema argentino. Entonces yo creo que ni este presupuesto ni la concepción de quienes gobiernan tiene la visión de una estabilidad macroeconómica. Creen que el Estado todo lo puede y ojalá fuera así, pero no es así. En el mundo históricamente se ha demostrado que el Estado no puede hacer todo. Hay una frase que muestra una confusión muy grande del presidente del bloque de la mayoría en diputados cuando dijo, y está publicado, que los mercados tienen que entender que la economía la maneja el gobierno. Ojalá fuera así. La economía no la maneja el gobierno. El gobierno con mayor de los éxitos puede manejar el presupuesto. La economía tiene otros factores, expectativas, actores y muchos aspectos más. El sector privado, obviamente, y dentro del sector están los servicios, la industria básica, los intereses contrapuestos entre la industria y el campo. Entonces, creer que la economía es lo que nos está pasando, creer que el Estado maneja la economía. Por poner el cepo, el dólar se fue casi a 200 pesos un dólar. Bajó a 150, ahora está a 160 de vuelta y subiendo. Por creer que se maneja, que el Estado puede manejar la inflación emitiendo y manejar la inflación, tenemos esta inflación creciente
todo el tiempo. Entonces, creo que este presupuesto tiene muchas expresiones de deseo, pero muy pocas cosas posibles de lograr. Ya de por sí, este año tendremos un déficit fiscal del 7 puntos del Producto Bruto. Debe ser el más grande que tuvimos en la historia. Pero eso ya lo sabemos, ya lo sabíamos y lo aceptamos, que el déficit también tiene que ver con la pandemia. Por favor, que me pide el senador que hagamos un poquito de silencio en el recinto, por favor. Juan, por favor. Gracias. Pero la convergencia es el problema. Y como el presupuesto no muestra plurianualidad, resulta que decimos que vamos a bajar al 4,2 el déficit, del 7 al 4,2. Bueno, supongamos que fuera un número aceptable, que tampoco le explicaron por qué. Pero también podría mostrar un destino futuro para el año 22, 23, 24, tomar 5 años y demostrarle a la gente que vamos a tomar un camino de seriedad bajando el déficit, que no podemos financiarlo hasta que la Argentina vuelva a recuperar fuerza. Y no pasa eso. Por ejemplo, Ecuador de 6 puntos de déficit va a pasar a 1, ya lo anuncia. Brasil del 12 al 3. México de un déficit de 2 puntos, miren qué poco que es, a tener superávit el año próximo. Argentina podría decir, o sea, bajar a 4,2, que no sé si lo cumpliremos, ya es bastante mezquino, no es algo alentador para el futuro del país. Y tenemos otros indicadores que ya señalaron aquí, el aumento, el congelamiento de las tarifas. Tenemos acá el artículo 87 sobre el tema de cómo se va a financiar CAMMESA. Pero si congelo las tarifas, las empresas no le pueden cobrar a la gente y terminan no pagándole a CAMMESA. Por lo tanto, en un círculo vicioso que no salimos más. ¿Qué van a hacer con las tarifas? Si la liberan, hay inflación. Si no la liberan, hay déficit fiscal. Yo no sé cómo lo van a resolver. Ya que el presupuesto prevé un 60% del déficit cubrirlo con emisión. Y el otro 40, ¿con qué va a ser? Con más emisión. Entonces, ese es el problema de este presupuesto, que no nos da una señal positiva. Argentina, del último 50 años, tenemos 35 años con déficit fiscal. Y como dije hace rato, creo que el ministro, claro, porque hay un doble discurso, el ministro, para quedar bien en la prensa, por ahí dice, ¿y por qué tiene que bajar el gasto? Mire, este hombre, si estudió lo que dice que estudió, él sabe muy bien, mejor que nosotros, por qué tiene que bajar el gasto. Porque si no, la inflación va a ser descontrolada, el déficit va a ser descontrolado y la pobreza va a ser creciente. Eso lo sabe todos los chicos primarios de economía, así que yo no creo que el ministro pregunte con seriedad por qué tiene que bajar el gasto. Y por otro lado, el jefe de gabinete dice, Argentina no es lugar para ajuste. Por supuesto, es bonito, somos todos valientes. ¿Y qué estamos por hacer con los jubilados? ¿O qué ya hicimos este año? Ajustarlos. A mí me hubiera gustado que empecemos con otros ajustes, no el de los jubilados. Pero tampoco voy a negarme a decir que el país, no le llamemos ajuste porque es una mala palabra, llamémoslo lo que sea, no puede seguir por décadas gastando más de lo que nos ingresa. Y si simultáneamente desalentamos la actividad privada, con mayor razón no va a haber crecimiento económico y vamos a tener más déficit. El gasto primario, que dice que va a ser del 22% del Producto Bruto. Mire, del 93 al 2003 anduvo entre el 11 y 12% del Producto Bruto. Y ahí empieza la escala. En el 2007 se va de 14, 18, 20, 22, baja un poquito en el 17, 18, y hoy vamos a estar de vuelta en el 22% del Producto Bruto, el gasto de la nación, el gasto primario de la nación. Si le sumamos provincia y municipio, sube 18% más. Esto es ahogar la economía, porque quiere decir que más de una quinta parte
de la producción argentina se la come el Estado, que es improductivo, absolutamente. Después, ¿cómo, qué va a hacer? Ya la presión tributaria, ¿qué va a hacer el gobierno? Presión más, presión tributaria. Y el presupuesto mismo aumenta la presión tributaria. Del 2004, digamos, al 2007 era del 21, 22, 23%. De ahí fue subiendo, 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 hasta el 2015 el 26%. Y hoy vamos a llegar de vuelta la recaudación total 29 o 30% de presión tributaria. Es muchísimo, muchísimo. Estamos por encima de los índices históricos y por encima de los razonables. Y ahora inventamos más impuestos. Que yo no entiendo cómo los senadores, gente tan versados en los problemas provinciales y en los problemas, permitamos que diputados nos mande cláusulas con nombre y apellido. El artículo 111, para favorecer a cuatro empresas de Tierra del Fuego. Modifica la ley de impuesto interno, donde sube todos los impuestos al 17%, antes era el 5,5%, y si se produce en Tierra del Fuego, el 6,5%. Entonces nos seguimos encerrando en una especie de cazar en el zoológico. Entonces, estas cuatro empresas son cazadores en el zoológico de Argentina para vendernos teléfonos obsoletos, aparatos obsoletos, total tienen protección. Esto no sé si lo beneficia a la provincia de Tierra del Fuego. Lo que sí perjudica a los consumidores, le aumenta los precios. El otro articulado que nos manda la Cámara de Diputados, y acá nadie lo observa. El nuevo gravamen a los juegos de azar si las empresas son extranjeras. Eso sí, para los locales, donde el más emblemático, Cristóbal López, tiene una baja, porque los juegos de azar se le pone una alícuota del 5%, antes era el 2%. Estamos hablando de explotación del juego, pero cuando esas inversiones sean argentinas, baja al 2,5, o sea, la mitad. Entonces, los grandes jugadores de acá no van a poder competir, tienen otro zoológico para cazar. ¿Pero qué están tratando los diputados de financiar? ¿Qué campaña? ¿La del 21, la del 23? ¿Qué van a hacer con esto? Otro artículo con nombre y apellido. Y después inventar otro impuesto a los seguros de los automotores para crear un fondo para el Fondo Nacional de Transporte. ¿Para qué vamos a encarecer la póliza de los argentinos? La póliza de transporte. Va a subir los fletes. Es increíble que esto se haya dejado pasar. Yo entiendo lo que dijo el miembro informante, de que por alguna razón técnica, unas planillas se traspapelaron, obviamente creo que así correctamente, y vuelve. Pero hubiéramos aprovechado, ya que volvía, de terminar con estas cosas que no tienen sentido, que son una vergüenza, estos aumentos que hicieron de impuestos y creación de beneficios para particulares que ha creado la Cámara de Diputados. Voy a hablar brevemente de mi provincia. La verdad es que a la Universidad Nacional de Salta le bajaron la alícuota del 1,67 al 1,58. No fue el Congreso, sino a la CIMCA, el Consejo Interuniversitario. Pero después, para arreglarlo, pusieron una planilla 2, que el jefe de gabinete está facultado para cubrir esos montos. Conclusión, cambiamos una alícuota que era histórica por una promesa. La ley de bosques, otra vergüenza. Una ley que nos tiene cercenado a medio país de no poder producir y trabajar. Tenemos millones de hectáreas sin producir y el fondo que tendría que ser de 25 mil millones van a enviar 1.200 millones. Si yo gobernara mi provincia, ya tendría un juicio con la nación. O denunciaría el tratado llamado Ley de Bosques, porque con ese dinero no hay forma de cuidar los millones de hectáreas, no hay formas. Y respecto a las obras, hay muchas obras figurativas, pero no aparecen algunas que se comentaron este último tiempo, que yo espero que se hagan. La Ruta 51, Camino a Chile, hay tres tramos que se anunciaron, pero no están en el presupuesto, de Mina Cobre a La Poma, Mina La Poma a Chorrillo, Chorrillo Campo Amarillo. Son los pocos kilómetros que faltan para unir
con pavimento Salta con Chile. La ruta 40, Molinos Eclantá, Payoga hasta Palermo, son obras que se anunciaron, como la planta depuradora de líquidos cloacales de Cafayate, que tampoco figura en el presupuesto. Pero yo entiendo que por el ahínco que pondrá el gobernador, seguramente va a lograr que en las transferencias de partida le cumplan lo que nos prometieron. No voy a hablar mucho de los gastos por habitante, ya se dijo acá, Salta recibe en gasto de capital 10 mil pesos por habitante, cuando Santa Cruz recibe 53 mil. Y que quede claro que yo no pienso que deba quitarse la Santa Cruz, pienso que las demás provincias deberían un trato más igualitario. Yo no quiero achicar a los gigantes cortándole los pies, sino más bien que todos pudieran crecer. Conclusión. El ajuste a los jubilados. Con la fórmula que tanto se cuestionó del gobierno anterior, que hubieron rotura de la plaza, pedrada, violencia en la calle, era una fórmula que la defendió aquí el senador Pichetto, representando a la mayoría en ese momento, con una actualización del 70% por salario, 30% por inflación, lo que daba un índice más alto que ahora este gobierno lo quiere reducir. Si hubiera aplicado la fórmula anterior, los jubilados hubieran aumentado, o recibido un aumento del 37%. Y en marzo, junio y septiembre se acumuló solamente 17%. O sea que el ajuste de los jubilados era mitad. Y repito, no me quiero envolver en la bandera de los jubilados, sino que digo que podríamos haber empezado por otros gastos y no empezar por los jubilados. La pandemia, a pesar del esfuerzo, creo que de buena fe, nos pone a Argentina en el octavo país en muertos por 1 millón de habitantes. Creo que es altísimo la demora en reactivar la economía, la demora en alcanzar un acuerdo con la deuda, la emisión descontrolada. Son cosas que alteran el futuro del país, como también lo dije, todo lo que son las amenazas de ocupación de tierra, las ocupaciones reales, las expropiaciones, son mensajes absolutamente antiproductivos y mensaje antiinversión. Sostener la doble indemnización es una herramienta de emergencia, pero sostener en el tiempo no previene despido, porque un restaurante, un bar que cerró, que no lo va a poder abrir más aquí en el interior, la gente la va a dejar desocupada. Pero la doble indemnización, que seguramente la vamos a prorrogar por 5 años más, limita la creación de empleo, no estimula, como tampoco el cepo cambiario, el cepo a las importaciones, no estimula la producción. El congelamiento de tarifa es un globo que se va inflando, tienen que resolverlo. Y creo que tiene que haber un plan, no puede negarse el presidente decir que no hay un plan. Tiene que haber un plan, la gente tiene que saber cuál es el destino nuestro, cuál es el futuro. Un país no puede conducirse pensando que viene la semana que viene. Hay que decirle a la gente qué se quiere para el futuro. Creo que, para no pasarme, presidente, creo que espero que esta relativa calma que se trata de dar nos permita, y con este presupuesto, a ver si podemos convencer a la gente de que vuelva a confiar y volver a invertir. Esta crisis dejó salarios reales destruidos, las exportaciones son más que las importaciones, no porque hayamos crecido tanto, sino porque nadie importa nada, porque no están invirtiendo. No se puede, con el cepo que se está poniendo a la importación, cada vez se hace más dificultoso importar. Nadie está importando bienes de capital. Y porque hay un cuestionamiento. El presupuesto estatista y de la política hay un cuestionamiento a la actividad privada. Hay un cuestionamiento a la propiedad privada. Y así no vamos a impulsar exportaciones, no vamos a impulsar crecimiento. Con una presión tributaria récord no vamos a salir adelante. Hace falta continuidad en las políticas, un plan, un programa, una brújula
que nos muestre dónde vamos. Y este presupuesto no muestra ese camino, no muestra ese destino. Por lo expuesto y como el presupuesto refleja una política económica que creo que es desacertada para alentar el crecimiento y la superación de la pobreza, es que voy a votar el presupuesto en general y en particular en contra, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador.